idazten historia bai delako, eta ikertu du asko Nafarroako gizartea eta bat ipat garai honetan gerrilekoak, ez? Mina, espezimina, eta gainerako. Orduan, berak erabiltzen duen terminoa ez da Napoleon gerra, frantzesa da baizik, eta katalana ez dela. Eta, bueno, karretako materiaren artean, bi horri dazkago gain fotokopiatzen, etorri bezain mister, banatuko dizkizu dugu, gainerako materialekin bat egiteko, eta daki bezalako eredua erabiliko dugu, lehenengo mintzaldia, eta dugu galerak gaztelera zizango da, biarkoa, izunosoa, euskaraz. Eta gauko azkena, Describa lo que tiene y lo que sucede en Navarra, bueno, hoy en día lo que se llama la comunidad foral, lo que sucede en la comunidad foral de Navarra, o la Navarra Oriental, y de la incidencia que tienen los acontecimientos que vamos a comentar, que tienen lugar precisamente en este periodo llamado Revolución Burguesa. Sobre la sociedad navarra en general. Lo que nos interesa en primer lugar es, me parece muy importante, hacer una referencia a lo que el imaginario, la historiografía española, ha visto en estos acontecimientos. Entiende que nos encontramos en un periodo revolucionario iniciado por la propia Revolución Francesa en 1789 y que en líneas generales pues llega hasta 1848. En nuestro caso vamos a considerar dos episodios bélicos que son resultado precisamente de la conflictividad que hay en este momento. Dos episodios bélicos que son la guerra contra la Convención, que tiene lugar, como conocemos todos, entre 1793 y 1795, coincidiendo al principio al menos con el protagonismo de Robespierre. No, yo no voy a llamar de dictadura porque no me parece que, así como otros, pues no fue un dictador, pero bueno, voy a dejar esto al margen. Y luego, pues con los que le siguen, quienes habían sido también sus colaboradores, los llamados terminorianos. Bien, para el imaginario del Estado-Nación, en el que se incluye igualmente también la historiografía española, que la historiografía española pretende ver también lo que sucede en el Estado español como un reflejo, en definitiva, como una versión de lo que tiene lugar en Europa Occidental, y que lo ve de esta forma. La Revolución Burguesa implica, como creo que... La nación, que son los estados que se encuentran en nuestro ámbito, sucede como consecuencia de la llamada Revolución Burguesa. Bueno, pues es el cambio, lo vemos ahí, entre la sociedad estamental, representado por la figura primera, y la sociedad jurídicamente igualitaria, representada en el de abajo. En el terreno de la propiedad, pues sucede que se desamortiza todo tipo de propiedad y la propiedad termina siendo libre. Y en el terreno de lo que es la forma de gobernar, vamos a ver la sustitución de la monarquía, en este caso ya la absolutista, por lo que se llama el gobierno representativo. Bien, yo no voy a cuestionar el valor que pueda tener esta imagen en otras partes de Europa. En el Estado español lo discutimos. Pero a mí me parece más interesante aludir a la percepción, a lo que podía ser la visión de los navarros ante estos acontecimientos.
Los territorios navarros que han sido conquistados en diversas fases y integrados en imperios francés y español han logrado mantener durante varios siglos, con cierto éxito, sus peculiaridades político-sociales, con el acuerdo, o por lo menos con el con la aquiescencia o tolerancia de parte de la monarquía. Pero ya, esto es lo que quiero representar precisamente aquí, con un rey de tendencia neo-autoritaria, las Cortes de Navarra, pero ya sobre todo en estos momentos, y desde la época de Carlos III, la monarquía española tiene, el Estado español, tiene muy claro que su interés es suprimir totalmente el sistema foral. Aquí tenemos precisamente, y es la época en la que nos corresponde a Godoy con estos planteamientos. Otro aspecto que me interesa a mí destacar es que la continuidad que existe entre en el Estado llamado Estado Nación, entre lo que es el sistema político, bueno, el sistema sociopolítico de la época llamada Antiguo Régimen y el posterior de la llamada Revolución Burguesa. De hecho, pues se expresa muy bien, estos dos personajes que son Sieyès a la izquierda y Robespierre a la derecha. Sieyès creo que conocéis todos, que fue el ideólogo de la primera revolución francesa, antes de, bueno, de la época antes de la Revolución de los Estados Generales, y que dejó sus planteamientos en el libro de lo que es el Tercer Estado. Y insiste, llega el momento de decir, el Tercer Estado es todo, ¿por qué? Y se va señalando, ¿quién es el Tercer Estado? Pues son, por supuesto, agricultores, artesanos y comerciantes, ¿cómo no? Y, o sea, gente productiva. Quienes producen son el Tercer Estado y son la nación. Son realmente la nación, frente a los otros dos estamentos, que son el clero y la nobleza, a los que pues deja como parásitos. Entonces, está reclamando que la nación es diferente a lo que ha sido visto hasta ese momento, pero no renunciando a la nación. Ninguno de los estados de las revoluciones que se hicieron en ese momento renuncian a la nación de la monarquía, simplemente la quieren transformarla. El caso de Robespierre también es muy significativo. Y en su discurso, en uno de los discursos que tiene que sobre los derechos políticos, sobre los principios generales políticos, de 5 de febrero de 1794, antes de unos meses antes de ser yo tirado, dirá con toda claridad: en la monarquía solamente el rey tiene patria, porque la patria es el rey. O sea, también está, pues, en alguna medida reivindicando la nación que existe anteriormente, pero que, exigiendo que cambien los que la detentan. Bien, y por eso digo que hay una continuidad entre el Estado de la época monárquica y este otro de la Revolución Burguesa. ¿Qué se tiene de Navarra en este periodo? Pues la imagen que se suele tener de Navarra, aquí tenemos una serie de la Asociación Navarra, una serie de láminas, lo expresan muy claramente. Es Espoti Mina, perdón, Javier Mina, y aquí el soldado carlista. Es una sociedad proclive a la violencia, tal como llegan a calificarla pues, algunos de los visitantes de otras latitudes. Pues bien, yo a este respecto creo que habrá que matizar mucho. Y esta visión de una sociedad violenta no deja de ser un lugar común. La documentación que he mirado yo, particularmente la de los protocolos notariales, que me parece una importantísima y para rehacer el imaginario histórico que tenemos nosotros y que se deja muchas veces en manos de lo que se llaman los historiadores locales, pues bien, esta documentación que son los protocolos notariales y que consta de documentación privada, vamos a ver, interés privado y también de público, porque ahí tenemos
Pues por supuesto, contratos matrimoniales en los que aparecerá cómo va a ser la transmisión de la herencia y cómo lo es en ese momento. Testamentos, algo también que tiene referencia al respecto. Escrituras de compraventa, de acuerdos económicos, de deudas, compras, etcétera, etcétera. Pero, como los notarios en aquella época, pues daban fe no solamente ejercían como tales notarios, sino además como funcionarios de muchas entidades, han recogido también en esta documentación, han recogido muchísimos documentos de interés público. Y aparecen, pues bueno, por supuesto, todo lo referente a la administración local. Ahí la tenemos, y es un hecho muy interesante. Bueno, y otra documentación. Quiero decir, pues, que es una documentación muy rica y que yo propondría, aunque no es el momento, que se hicieran equipos para trabajarla en todo el país de una manera sistemática, lo que nos permitiría superar el desnivel que en este momento tenemos con respecto a países europeos. Bien. ¿Qué es lo que refleja esta documentación? Pues refleja lo que son las otras fotografías, las otras láminas que veis de gente trabajando en el campo y, bueno, pues también pues, haciendo los ritos de la, tradicionales, del rezo y demás. Yo lo que quiero insistir es que lo que aparece en la documentación nuestra, en esta documentación, es que las preocupaciones de, no voy a decir materiales, sí, materiales, de la supervivencia, ¿cómo voy a vivir yo? ¿Con quién? ¿Cuáles van a ser los recursos que me van a dar, por ejemplo, mis padres? ¿Y de qué manera voy a salir yo adelante? Pero los padres, siempre teniendo en cuenta su preocupación, ¿qué me va a pasar a mí una vez que no esté en condiciones? Bueno, en definitiva, lo que insisto, los aspectos materiales son los más importantes, los del futuro y demás, y también y los problemas políticos. Pues creo que esto es fundamental, es importante, para que podamos entender lo que va a suceder en este periodo, en esos dos acontecimientos de más relieve, como son la guerra de la Convención y la francesada que sucede posteriormente. Porque interesa destacar, desde mi punto de vista, tenemos una imagen en la que la guerra de la llamada de la independencia, que en principio no se llama así, sino francesada, es una época, un momento de reafirmación nacional española, de reafirmación nacional, sí, desde la perspectiva española, y que naturalmente pues responde pues a un problema, a un problema de lucha nacional. La realidad es que lo mismo esta que la guerra de la Convención, por lo menos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Navarra, se caracteriza más bien por ser una continuación de lo que han sido otras guerras en las que, como consecuencia de estar sometida a España, pues han visto implicados en nuestro país. En realidad, pues lo único que sucede es que es una guerra interestatal de tipo tradicional, de rey contra rey, como decían los documentos. Es un conflicto interestatal, pero que va a tener unas implicaciones muy graves en nuestra sociedad. Ya digo, es un factor exterior. Bien, ¿cuáles son las repercusiones que tiene sobre la sociedad? Sobre nuestra sociedad, estos acontecimientos. En principio, creo que todos conocéis que la guerra de la Convención se la declara España, entre otras, dentro de una coalición de todos los países absolutistas contra la Revolución Francesa en 1793, después de que es ajusticiado el rey Luis XVI, y da lugar, naturalmente, a que se movilice el ejército español, se ocupe militarmente, pues, los territorios más fáciles al acceso holandés, que
curiosamente, pues por supuesto, Cataluña en la parte de Gerona y desde luego pues la parte del Pirineo Occidental a partir de la orilla de aquí, que son los únicos sitios por los que verdaderamente va a haber enfrentamientos bélicos. Bien, ¿qué supone la ocupación militar? Pues la ocupación militar también implica que se establece el estado de guerra en el territorio y se obliga a los campesinos a hacer trabajos a los que no estaban obligados. Pero, a ver quién le dice a un señor que tiene un fusil que no le va a hacer caso. Y se ve infinidad de trabajos. Lo peor de todo de estos trabajos va a ser que finalmente incluso los campesinos, la gente del país, deja de atender a sus propios asuntos. Además está la movilización, que es cierto, el fuero la permitía. En caso de guerra con el exterior, el fuero permitía que se movilizasen pues ciertas fuerzas, cierta gente, para hacer frente al enemigo en tanto atacase el país. Bien, pero en esta movilización pues hay que contar con los militares españoles que quieren encuadrar a una gente que no está dispuesta a someterse a ese tipo de disciplina de las ordenanzas reales. Y el disgusto también, el malestar por tener que abandonar los propios los propios asuntos, pues también causa muchos disgustos y los conflictos son tremendos, no solamente a nivel individual entre los oficiales y los navarros movilizados, sino también entre las instituciones navarras y el propio ejército. Las cortes están continuamente protestando. Esto no se puede hacer a los navarros continuamente, sobre todo los malos tratos y tratos infamantes que prescriben pues muchas veces las ordenanzas militares. ¿Cuál es el resultado? Pues la deserción en masa. En ocasiones las relaciones de deserción pues alcanzan a más del 50%. Pero la gente pues no quiere, bueno, aparte ya digo que hay un rechazo en todos los terrenos a aceptar la movilización y las trampas que se hacen sobre que si la vara de tal pueblo es más pequeña que la nuestra y por tanto los que entran dentro de esa medición son más bajos de lo que tienen que pagar. Conflictos de este que diríamos casi de burocracia, pero que no son más que trampillas que se hacen para dilatar la obligación de cumplir ciertas imposiciones, pues están a la orden del día. Bien, deserción pues sobre todo, o sea, lo que indica que no hay verdaderamente un interés muy grande en la gente, no ve la guerra esa como algo que sea suyo, a pesar de que, con mucha frecuencia se ha dicho, que como era una guerra contra el francés antirreligioso, pues suscitó una reacción violenta. La documentación dice todo lo contrario. Además, hay un hecho muy llamativo. Aquí tenemos, podemos ver al comisario del Tribunal del Comité de Salvación Pública, no de Salud, de Salvación, que ha puesto el Centro de Salud de Salvación Pública, Tallén, que será quien la máxima autoridad que llegará, dirigirá las fuerzas que ocuparán el país como consecuencia de la guerra. Y es interesante destacar, aparte de que los franceses en muchos sitios pues hicieron una propaganda que buscaba atraerse a la gente diciendo que, bueno, pues que los vascos con sus pueblos pues eran un precedente de las conquistas revolucionarias, etcétera. El señor Tallien, cuando llega a Guernica, hizo homenajeó al árbol de Guernica, haciendo que las tropas a su mando pues diesen honores, además tocase una marsellesa. Pero esto no deja de ser más que una pura propaganda interesada. Por otra parte, pues hay un hecho que todos conocemos y de gran trascendencia,
cómo será la decisión de las juntas generales guipuzcoanas de proclamar su adhesión a la República Francesa. Bien, lo que sucede es que en el año 94, cuando se ocupa el territorio de Guipúzcoa, pues como se ve que las cosas pueden cambiar, la primera propuesta de las juntas fue la de llegar a la independencia, recuperar la libertad, llegar a la independencia. Naturalmente, pues los franceses preferían otra cosa y al final, pues se terminó esto en la propuesta, en la declaración de unirse a la República Francesa, hecho que va a tener mucha trascendencia en la represión posterior que desempeñará. Por lo que se refiere a Navarra, Solín Castillo descubrió ya en su día que en las propias cortes de Navarra, pues también se trató el tema. Lo curioso es que, naturalmente, las cortes de Navarra estaban en Pamplona y bajo la todavía las tropas españolas. Cuando al acabar la guerra Godoy quiso también tomar medidas contra las cortes, pues bueno, las cortes estaban blindadas hacia el exterior por un juramento de que no se podía decir nada de lo que se había comentado allá, no sé, bajo juramento, salvo lo que oficialmente se dijera en las actas y peticiones que se hicieran a la administración. Y bueno, el señor Godoy tuvo que olvidarse de ello, pero por la capacidad que tenían las cortes de hacer frente a esta situación. Bien, cuando el desarrollo de la guerra, pues tiene una serie de fases. Lo primero, pues se establece pues, un frente, vamos a llamarlo así, en la propia Muga, de lo que es expresión, pues por ejemplo aquí tenemos tropeum romano de Lurculo, allá cerca de Rondes Valles. Al lado se creó un cuartel de madera, que fue atribuido al Roncalés, además un ganadero, y terminó haciendo muy fuertes negocios, Vicente Gambra. Bueno, durante todo el año 93, pues las cosas no tuvieron mayor trascendencia, salvo ciertos intercambios de disparos y nada más. Pero en el 94, en otoño del 94, una vez que los franceses habían echado a todos los otros enemigos europeos de Francia, ya muerto también en la batalla de Fleury, y ya guillotinado también Robespierre, pues con toda su fuerza atacaron al ejército español y lo mandaron. Bueno, pudieron haber tenido, ya digo, elementos buenos, no los hubieran parado, atacaron los franceses. Bien, ¿qué es lo que sucede en este momento? Pues, los franceses van a ocupar Guipúzcoa, que será cuando las juntas generales actúen como he señalado anteriormente, y también pues la montaña, parte de la montaña Navarra. Pero van a suceder algunos hechos, algunas circunstancias que verdaderamente pues resultan graves. Los franceses, por supuesto, destruyen las fábricas de armas que aquí tenemos de Ochagavía y de Eugui. La de Ochagavía se restaurará enseguida, la de Eugui ya no se restaurará. Pero luego es llamativo cómo llegan a Ochagavía y la destruyen quemando más de 100 casas y no dejando más que 20 casas. Lo peor es que además esa destrucción no es resultado de enfrentamiento, porque van también por el monte destruyendo las borras. Y así van a seguir luego por dejando a un lado ahorita los ahorita dicen porque rechazaron a los franceses, más bien parece ser que el río Gatoya pues no alcanzaba hasta Jaquieta y los franceses fueron por el valle, llegaron a las Abaurreas arrasadas totalmente
y siguieron por todas las otras localidades de Iriberri, Aribe, Garayoa, y no quedaba en ellas más que una casa, casi siempre, y además se batían fuerte, es llamativo, ¿no?, contra las hordas que estaban en el monte. Lo que nos habla de una premeditación clarísima. Porque otra cosa era que hubieran destruido las fábricas de armas, se entendía, eso era un elemento fundamental del enemigo, pero que destruyan los elementos civiles, yo no sé qué relación pueda tener esto con lo que sucede en el año 93, nada más declarar la guerra, y que da lugar a que los roncaleses, me parece que son los Rizaba, quemen gas. Yo creo que esto obedece pues, a los conflictos locales que eran muy frecuentes en todo en esa época, por cuestión de que si tú has entrado en los pastos que son míos, o esto, o has entrado en esta corralita que es de todos, en este borreguil que es de todos, de los dos valles, y hay que esperar hasta tal día, y bueno, la administración, pues a la propia administración no le importa nada, aunque sí toma muy en cuenta, tiene mucho cuidado la administración española, de que no haya conflictos graves entre pues los valles propios de, bueno, los valles que bajo su control, como pueden ser Sarratea y Roncal. El fuero además establecía todavía entonces, el fuero en su día, pues era lógico, se había hecho en la Edad Media, pues establecía medidas de represalia muy fuertes. Si uno dejaba meter una res, cualquier tipo que fuera, en un terreno que no era suyo, o porque era de otro valle, o porque era... El derecho del ocupado era el carneramiento, esto es, matar el animal y quedarse, la verdad, demasiado fuerte, porque en aquella época podían resolverse las cosas de otra manera. Bien. Digo, pues, que... pero rápidamente al año siguiente pues los franceses volvieron a atacar, ya estamos en el año 95, primero en 95, y bueno, se encontraron en el país hasta Miranda, llegando hasta Miranda, ocupando Vizcaya, Guipúzcoa, y llegando a las proximidades de Pamplona. Ahí estaba, claro, Pamplona con sus famosas murallas. ¿Hubiera sido capaz de resistir? Pues eso no se sabe. Porque en esto, bueno, en estos momentos incluso las tensiones entre las Cortes de Navarra y Potosí son fortísimas, y es curioso que, bueno, Navarra con todo el país acusa, las instituciones del país acusan a Godoy de que está dejando a Drede que entre el ejército francés, quizá para implicar a nuestra gente, para que la gente del país se obligue con las empresas españolas. El hecho es que rápidamente se firma la paz de Basilea y se para. En la paz de Basilea, en la que España intercambiará estos los territorios ocupados por la mitad de la isla de Santo Domingo, bueno, pues la cuestión se resuelve, pero enseguida, rápidamente. Bien. Sucede esto ya en agosto. Yo tengo que afirmar que no hay planteamientos políticos. No aparecen planteamientos políticos en la sociedad. Lo que hay, sobre todo en principio, es un rechazo de lo militar, de la ocupación militar. Que es molesta, en todos los casos es molesta. Y ahí no tiene que ver nada ni que los franceses fueran revoluciones antirreligiosos, etcétera, etcétera. Bien, me parece que en ciertas actitudes que pueden ser en algún momento belicosas, pueden subyacer los conflictos locales, como es el que me referí anteriormente, entre Garasi y los, bueno, entre los de un valle y los del otro. También en esta misma época, es decir, que por ejemplo, pues los de Baretús no hicieron la entrega de las tributos de las tres vacas, conocido que está allá en la peña de San Martín,
Y bueno, yo desde luego cuando he leído las actas de aquellos años, verdaderamente se ve bastante tensión, no es nada amigable lo que se hace. Bien, luego vamos a hablar pues de la ambigüedad de las élites. Pues bien, sobre esto creo que el informe de Montreuil que tenéis, bueno, no, es en realidad el informe del enviado de Godoy, Zamora, en sus relaciones con el mariscal Montel, que era quien dirigía militarmente al ejército francés. ¿Y qué pasa? Pues ahí lo veis. Lo dice con toda claridad. Le da la relación exacta de la gente, es que eso no es decoroso, pero le dice cuáles son los sectores sociales del país que han optado por tal. Y esto que es de mayor gravedad. Parece ser que sobre todo pues la parte más acomodada y sobre todo los comerciantes son contrarios a la política de Godoy de implicación de que ya sabes que en aquel momento el objetivo fundamental de España es conseguir incluir el territorio del país de lo que España domina como país, incluirlo en su sistema aduanero. Y en principio hubo un rechazo por parte de todos los comerciantes, de los sectores comerciales del país, mercantiles, clarísimamente, cosa que cambiará posteriormente después de la aprendizada. Bien, pues estas son, bueno, luego ya veis por otras razones cuáles pueden ser las motivaciones que tiene la gente, pues las destrucciones, la ocupación militar, esto es lo que da lugar a la mala acogida que pueden tener los franceses por parte de la gente más normal. Bien, llamamos o se llama la francesada. Bien, ¿cómo reacciona la sociedad navarra? Cuando hablo de Navarra me refiero, creo que puedo referirme a lo de todo el territorio que en su día originariamente formó parte del antiguo Estado Reino de Navarra, y no solo a lo que hoy se llama pues Comunidad Foral de Navarra. ¿Cómo reaccionó pues esta sociedad ante la francesada? Bien, conocemos todos cómo al principio la francesada fue resultado del acuerdo entre Godoy y Napoleón en el Tratado de Fontainebleau en 1807, que en España llaman de bien, bien, ¿qué sucede entonces? Pues en el otoño invierno de 1808 pues lo que sucede es lo siguiente. En el otoño en el invierno de 1808, antes de que estalle el 2 de mayo, sucede, por ejemplo, ya la entrada de franceses, el ejército francés, en el territorio del Estado español, y entre otras cosas, pues sabemos que se va a ocupar Pamplona y sobre todo su ciudadela en febrero. Unos meses antes de que estalle el 2 de mayo e incluso del motín de Aranjuez. Bien, es el general Mañac quien se apodera con esa estratagema famosa de la guerra de las bolas de nieve, se apodera de la ciudadela, mientras que pues, la sociedad navarra recuerda lo que ha sido el incendio, bueno, las destrucciones hechas por los franceses 10 años antes, teniendo en cuenta que las secuelas todavía del incendio de Chavarría, por ejemplo, se ven clarísimamente en la documentación, incluso después de la guerra de la independencia, toda la gente, la mayor parte de la gente dirá en los contratos matrimoniales que
no tienen casi muebles ni otros elementos de mobiliario en general, de todo tipo, porque fue destruido por los franceses en 1894. Las casas las han vuelto a reconstruir, pero eso es decir que, claro, Sarabia al principio quedó bastante vacío, con poca gente. Luego, la gente vivió en auténticas cabañas, vamos a decir que apoyándose en las paredes que habían quedado, pues se hicieron otros chalices, y la reconstrucción pues fue lenta, aunque ya parece que estaba acabada, por lo menos en lo que se refiere a los inmuebles. Bien, pues la gente salía como a todos los franceses. Al sur del Ebro no se sabía, no se conocía, porque no habían tenido ocasión de la ocupación, ocasión de ver la ocupación de los franceses. Ahora, con Napoleón, a ver quién era capaz de pensar que no iba a someter al Estado español y no iba a imponerse ya para siempre. Bien, no serán... En el país no se dan movimientos. Y esto va a dar lugar a que desde Aragón pues se trata de denunciar a los navarros como falta de patriotismo y falta pues, de espíritu bélico. Bien, por lo que respecta a la Diputación del Reino, pues está colaborando al principio, claro, está en Pamplona, en territorio ocupado. Lo cierto es que después de la primera retirada de los franceses, tras la batalla de Bailén, la Diputación parece que se logra escapar, y entonces va a aparecer una declaración de esta Diputación en el otoño de 1808, en el que pues, declara favorable a los españoles. Lo cierto es que, como ha puesto también de relieve Chomín Castilla, quien hizo aquel escrito, no fue ninguno de la Diputación, sino alguien que era el síndico, un poco el asesor jurídico, un personaje que va a tener mucha trascendencia a partir de este ahora en la historia de Navarra, bueno, trascendencia, porque por su vinculación precisamente con los proyectos españoles, que es Alejandro Dolarea, que será luego el nombrado representante de Navarra en las Cortes de Cádiz, o que actuará como tal. Lo cierto es que esto va... Bueno, aquí tenemos a Dolarea, mientras que esta puerta, lo que está refleja, es la puerta de la precisa de la catedral. Detrás de ella pues, se encontraban las dependencias de las Cortes de Diputación, que eran del reino, o sea, no eran en absoluto de ninguna institución eclesiástica. El caso es pues que a finales de invierno de 1808, bueno, a finales de 1808, pues Napoleón se da cuenta de que tiene un conflicto de mayor entidad de lo que había pensado, y entonces entra con más de 200.000 soldados, bueno, van a llegar a ser hasta 400.000 en el territorio peninsular, y restablece totalmente la situación estratégica. ¿Cuál es la situación que se vive a partir de este momento en nuestra sociedad? Bien. Con Napoleón se impone clarísimamente, pues, cuando llega Napoleón y obliga a los españoles a refugiarse en Cádiz y a los ingleses, aparte de ambos que lo echa su ejército por la Coruña, obliga a Wellington a refugiarse en la zona de Lisboa. Bien, pues surge una guerrilla. Bueno, ¿hay una guerrilla en Navarra? Sí, pero es una guerrilla impulsada por las autoridades de Aragón, que todavía resisten en Zaragoza. Mandan aquí a un navarro que se llamaba Eguaguirre, pero que verdaderamente no consigue arrastrar a la gente, incluso parece que más bien por sus métodos, por su forma de actuar, que era también pues, represalias contra la gente civil, pues encuentra una reacción negativa en la sociedad navarra. Y es que, claro,
A los franceses se les tenía muchísimo respeto porque ahí andaban miles y miles entrando y bueno, burlando por Navarra. De hecho, lo que puede ser la entidad de lo que estas guerrillas al principio aparece en la documentación y yo creo que es muy significativo, por ejemplo, el decreto del 13 de mayo de 1809 hecho por el Real Consejo de Navarra a instancias, según parece, del duque de Mahón, que era el general que entonces mandaba la zona del norte, y en la que establece unas ordenanzas para hacer frente a los guerrilleros, a los llamados voluntarios. ¿Qué es lo que prevé este señor? Pues que en todos los pueblos se constituyan una defensa civil, lo que se llama una defensa civil, o sea, que los propios habitantes elijan a los tres más ricos, a los tres más fuertes, la gente más con más acomodada, que sea la única que lleve armas, y que en el caso de que aparezcan voluntarios, pues hagan armas con ellos. Como vemos, pues esta es una propuesta para unas gentes del exterior sin ninguna entidad, porque si lo que viene es no tiene un batallón, pues es una partida de 100 hombres, a ver quién sabe cuántos hombres hacer de frente. Nos refleja, pues, que hay una especie, incluso esta confianza que se da a los ciudadanos, vamos a llamar a los ciudadanos acomodados, nos refleja, pues, que existe, pues, como un rechazo por parte de la gente hacia esa actitud de los guerrilleros que son de fuera. Bien, a partir de otoño de 1809. Os he repartido ahí el texto de Stahl, la opinión de Stahl, que es uno de los que ha escrito últimamente, bueno, durante hace unos años, es experto también en esa época de la historia española, es profesor de inglés, Liverpool, y que se expresa así. El señor en este libro desmitifica totalmente lo que haya sido la guerrilla, la llamada guerrilla española. Ponen muy mal a los guerrilleros, diciendo que en realidad la mayor parte de ellos no eran más que bandidos que iban de aquí para allá, que se negaban a formar parte de cuerpos regulares del ejército, tal y como pretendía la propia regencia, bueno, las propias cortes de Cádiz en su momento, que decían, señores míos, aquí hay que organizarse como ejército para hacer frente a esto, porque ¿qué hacían cuatro guerrilleros? Sí. Eso sí, no sirve, el cuento de los guerrilleros no sirve más que para, hacer de vez en cuando películas, bueno, en su día novelas, hoy en día pues también algunos films, en que se mitifica pues a un señor que con 25 o 50 parece que libera territorios inmensos de los franceses, cuando en realidad pues las cosas eran que vivían más bien como parásitos, Entonces, claro, ¿qué han dicho los historiadores españoles en los últimos tiempos? Bueno, en los últimos 50 años, estaban destacando el papel que la guerrilla de Espotimina tenía. Claro, no hay por qué llamarle guerrilla, porque de hecho fue un ejército regular, sobre todo como un ejército regular que se enfrentaba en campo abierto a los ejércitos de Napoleón. Bueno, pues ya veis, no sé si lo veis ahí, pero bueno, en cualquier caso, lo tenéis en ese extremo, y como veis, pues dice, señores míos, déjense, Navarra es un caso aparte. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, bueno, pues porque hay unas razones de tipo socioeconómico diferentes. Fijaros que llega a decir en un momento ahí que los campesinos navarros, en las casas de los campesinos navarros eran pagados comparados con los pueblos miserables de los españoles, además, esto les ha sentado mucho, muy mal a algunos, pero lo dice en inglés,
actualmente, el inglés. Bien, y bueno, insiste sobre todo en el aspecto de los pueblos, también. A mí lo que más me ha interesado este texto es que, aparte de que recoge planteamientos que estaba haciendo yo desde hacía mucho tiempo y que por los que he sido muy discutido pues, por ciertas escuelas como la representada pues, la de Maricruz Mina y también pues del río Aldaz, etcétera, puesto que yo insistía que sobre todo las rebeliones del País Vasco en el siglo XIX respondían a la ansiedad de los pueblos, no es algo que me lo había inventado yo, ya se venía diciendo desde hace más de un siglo, pero en estos últimos tiempos, pues bueno, había habido mucha discusión al respecto y sobre todo la historiografía española, representada por Artola, bueno, Tomás y Valiente y otros, pues lo rechazaba totalmente. Y no sé por qué, yo desde luego les he dado a esta gente a quién tiene que ser el rey o quién. Bueno, pues lo cierto es que, por una razón o por otra, pues muchos aluden al problema vasco y dicen, pues los pueblos. Claro, si nos vamos ya algunos, sobre todo los que son denominados progresistas, de la tendencia de la época de Espartero y demás, pues bueno, ahí lo que podemos decir son muchísimas cosas, porque obvian referirse a los pueblos como causa de la guerra, pero bueno. A mí, pues entonces, lo que digo sobre todo, lo que me sorprendió fue que Schleyer ya resalta aquí, como podéis ver, el aspecto oral. Y ya digo, esto pues es para mí importantísimo. Bien. Mina son sobrino y tío. El primero, Javier, es estudiante, Javier Mina, que va a tener un papel pues, muy destacado político en aquella época. Como estudiante, él se proclama liberal desde el primer momento. Será quien lleve y organice la primera partida que constituirá ya en ejército en septiembre de 1809. Fijaros en qué momento estamos. 1809, septiembre. O sea, ya más de un año después de la invasión francesa, y que revela, como podéis verlo también en el texto que acabo de enseñaros, revela que la razón última del levantamiento antifrancés pues es la reacción contra las acciones que llevan cometiendo los franceses desde hacía no sé cuánto tiempo y que han llevado a la sociedad navarra pues, a la auténtica ruina. Como Napoleón tiene un tipo de acomodo su estrategia a que sean los recursos del territorio que ocupa los que satisfagan al ejército, los que llenan las necesidades del ejército, claro, esto para un ejército en marcha es muy positivo. Cuando se marcha, pues los campesinos que han sufrido las acciones dicen, oye, muy bien marchado estás. Pero cuando se da una situación de ocupación permanente, como es la que va a tener lugar en nuestros territorios, como consecuencia de la situación estratégica que hay en el Estado español, pues una es acción tras otra es acción, más obligaciones de trabajo, o sea, era algo increíble. Pues si van a abrir a la gente, le hace inviable la vida. Y esto es lo que va a dar lugar, como el propio Estado lo señala, pues a la construcción de estas partidas, bueno, estas partidas que las van a convertir en auténtico ejército. Durante 10 meses será Javier Mina el que dirija lo que se llama el curso de Mina, y posteriormente su tío segundo, Francisco Escó, que luego también se llamará Mina recoger el aura que tiene su tío. Ya digo, motivaciones, la rebelión, las acciones y las represalias. Bueno, ¿cuáles son? ¿De qué manera vive el ejército francés para imponer las exigencias de entrega, de raciones, de forraje para los animales, etcétera? Y finalmente ya los franceses llegarán a establecer
establecer un sistema de imposición ya permanente con los impuestos, El problema es que se van a tener unas imposiciones que multiplican, qué sé yo, a veces de cero al infinito las contribuciones de la gente, sobre todo en aquellos valles del norte y demás, que podían pagar la cuota del llamado donativo gracioso, pues con los fondos de los comunales. Pero es que ahora, cada dos meses o cada tres, pero de acuerdo con la fortuna de cada uno, unos impuestos tremendos. Es la primera vez que se intenta hacer en Navarra lo que se llama un catastro, una relación de la riqueza de la gente. Yo la he visto en muchos sitios. Y claro, pues cada dos meses que te iban sacando un dinero que, vamos, ya digo, igual no lo veían la gente normalmente ni en dos años. Se lo hacían quitar, o sea, se lo quitaban, aparte, naturalmente, de todo lo que le quitaban en especie. Pues naturalmente la situación se hizo insostenible y esto dio lugar a que mucha gente saliese, sobre todo gente joven, por supuesto, saliese, se echase al monte, saliese por mina, y mina pues logró con esto pues constituir un ejército. Y aunque no me voy a detener en las virtudes de este ejército, sí que quiero señalar algunos aspectos que me parecen interesantes. Bien, Mina dice que llegó a tener hasta 10.000 voluntarios. En las Cortes de Navarra dicen que fueron hasta 17.000. Puedo hablar al doctor Echeverría sobre la batalla de Arlabán, pero hubo otras batallas mucho más fuertes. Tener en cuenta, por ejemplo, en la zona de Aibar se enfrentaron ya en 1813, se enfrentaron directamente Mina, el ejército de Mina, con un general francés, ya lo lleva haciendo muchas veces, pero le causó más de 3.000 víctimas. O sea, lo mismo, mucho más que las víctimas que tuvieron los franceses en Bayonne. O sea, que fue un auténtico ejército, hasta el punto de que muchos generales franceses llegaron a proponer a Napoleón que se abandonase en territorio, porque es que era imposible hacer frente a Mina. Y además, otra cuestión. En el momento en que el de Wellington resistía el ataque fundamental francés sobre Lisboa en las Torres Vedras, pues resulta que había en Navarra 30.000 soldados franceses que le hubieran dado una mayoría casi de doble a Massena frente a Wellington. Probablemente hubiera ganado la batalla. Wellington tenía 50.000, Massena 40.000 y había 30.000 aquí persiguiendo a Mina. La guerrilla española, la derrota de Napoleón. En inglés pone más bien la guerrilla navarra y la derrota de Napoleón en España. Pero bueno, no sé por qué los traductores se han olvidado de Navarra. Bien, entonces, la trascendencia estratégica es tremenda. Según Torre, en las víctimas de los franceses, en las bajas de los franceses, hechas por la guerrilla navarra equivalen a la que les hicieron los mismos ingleses. O sea que fue decisivo en ese terreno y no solo por eso. Claro que esto va a traer consigo represalias. Las represalias, siempre. ¿Y qué significan represalias? Una contraofensiva que tuvo lugar al mes siguiente. Una vez que Donostia y Iruña pues, quedaban bloque edimonteadas, sitiadas. Es a final de julio, cuando tiene lugar la contraofensiva que la va a dirigir el mariscal Sur. Se habla de la batalla de los Pirineos. O si queréis también de la batalla de Solano, algunos no se quieren para salir por todas partes. Bien, aquí tenéis, veis, pues el esquema de lo que de esta contraofensiva que llegará a las proximidades de Pamplona, aunque la lucha se desarrollará sobre todo
entre, veis, la localidad de Sorauren y la de Tabaldica, bueno, la Tabaldica no se ve aquí, pero bueno, está en otro punto norte, en una zona montañosa, en donde pues durante dos días estuvieron ahí los franceses e ingleses pues pegándose muy fuerte, Los ingleses habían fortificado sobre todo la parte más alta del monte y otras consiguieron, impidieron que, ya vemos por dónde vinieron los franceses. El ala izquierda llegó hasta, quiso conquistar de nuevo Baiteta, pero ahí era lo detuvieron, mientras que la fuerza principal pues fue avanzando por los valles de Esteríbar a la izquierda de Larga y Escabarte hasta que siguieron los franceses y demás. Bien. Iruña, pues, las novedades de Iruña eran un poco más serias. Aunque no sé si no hubieran, si se hubieran propuesto, no sé si la hubieran conquistado. Pero, bueno, necesitaban una artillería muy fuerte que estuvo empleada casi todo en el bosque. Bien. Los franceses habían hecho salir y parte por lo que los propios españoles, soldados, dispararon contra la población de Pamplona para que se volviese a su lugar. En fin, las cosas no llegaron, bueno, no llegaron a mayores, se puede decir, pero vemos que tuvieron cierta gravedad igualmente. Bien. El caso es que el territorio se encuentra en estos momentos ocupado por militares de todos los estilos, ingleses, portugueses y el ejército de Andalucía, que no son gente que haya liberado, haya contribuido a liberar Navarra, pero sí a ocuparla, y todos viviendo de un territorio que ya estaba pues, de sangre. Bien. Las autoridades navarras nombraron virrey. Cuando no me nombraron virrey, pues. Las de la ribera, cuando se agotaban los forrajes de un pueblo, iban a la autoridad siga. Bueno, os podéis hacer una idea de cómo terminaron las cosas. Porque en la cuenca de Pamplona, los aliados llegaron a utilizar el trigo todavía verde, pues verde, para alimentar Según las instituciones, pues tenemos, sobre todo, pues es una época de reafirmación, el patriotismo y demás. Ya veis, las muertes de las instituciones, que son la auténtica cara de verdad de la guerra. Bien, lo cierto es que hubo muchos afrancesados. Muchos afrancesados. Aquí tenemos pues, a Navarro Azalza, por ejemplo, que según parece pues, pertenecían a las clases, siempre la tendencia ha sido ir hacia Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿de quién ha sido la culpa de que en estos momentos la actitud de la gente se haya vuelto contra los franceses? Y entonces explica, cuando estuvo el general Lagut, a los primeros que la constitución de Navarra, pues el vicario general a día de marzo, con toda facilidad, bueno, pues se sale la radio francesa. He tenido su compensación, porque en 1812 necesita botas. Pues, alguien se encarga del suministro de botas, alguien se encarga del suministro de comida especial, bueno, pueden ser por la carne, etc. Así pues, esta gente